Buen día, chicos, con todos ustedes. Esperando que estén todos bien en casita, acompañados de la familia y todo eso, continuamos con nuestras clases virtuales. El tema que hoy vamos a tratar es de sucesiones numéricas y literales. Había querido inicialmente tratar el tema sucesiones, analogías y distribuciones, porque normalmente en varios libros están juntos toda esa parte. Pero por la variedad de ejercicios que hay en el tema de sucesiones, en los exámenes de admisión de CEPRE preferenciales de la UNEVAL, he decidido profundizar un poquito más sobre la parte de sucesiones. Del material que vamos a trabajar ahora, exactamente el 80% de las preguntas, como si se pueden dar cuenta aquí arriba, son exámenes de CEPRE, exámenes de admisión, exámenes preferencial, toditos. ¿Estamos de acuerdo? Eso a nosotros nos ayuda a ver los diferentes tipos de ejercicios que hay. El tema sucesiones es muy conocido porque ustedes lo han visto desde primaria. Solamente que con los años los problemas se van poniendo más elegantes y todo eso, ¿ya? Sin más, empezamos con el primer ejercicio. Examen de admisión quinto preferencial 2019. Calcular el valor de X. 1, 5, 12, 22, 35X. Primera recomendación que siempre les voy a dar. Cuando ustedes tienen una sucesión, siempre hagan el caminito. Profe, ¿qué es el caminito? El caminito es cuánto hay de un número al otro número. O sea, de cuánto en cuánto están avanzando. Este caminito es vital. Luego, para hacer este caminito de aquí. A ver, puede ser con multiplicaciones, divisiones, combinadas o lo que sea. Pero lo que siempre te recomiendo al inicio es inténtalo con puras sumas y restas. Por ejemplo, del 1 al 5 hay 4, o más 4, que ya se sobreentiende, ¿no? Del 5 al 12 hay 7. Del 12 al 22 hay 10. Del 22 al 35, ¿cuánto tenemos? 13. Y si ustedes se han dado cuenta, la sucesión ya está lista. ¿Por qué? Porque los números que están aquí están avanzando de 3 en 3. Más 3, más 3, más 3. Pues aquí también sería entonces más 3. ¿Qué me saldría acá? 13 más 3, 16. Quiere decir que la respuesta sería 35 más 16, 51. ¿Qué alternativa? Pues la A. ¿Qué, profe? ¿Tan fácil era el ejercicio? Sí. Hay veces que las preguntas de los exámenes de la UNEVAL, hay preguntas muy, muy sencillas, ¿ya? Muy bien. Sin más preámbulos, sigamos por acá. Mira lo curioso de esta pregunta. Esta pregunta vino en dos exámenes diferentes, en dos fechas diferentes. La misma pregunta vino lo que es en examen de admisión quinto preferencial 2019, el mismo de arriba que resolvimos, y también vino en un examen de la CEPREVAL, siglo B 2019. La misma pregunta, la misma sucesión, el término que continúa. A ver, vamos a ver. Algunos cuando ven esto de acá me dicen, profe, puede ser que esté con multiplicaciones. Por 1, por 2, uy, acá hay un por 3, pero acá no hay multiplicación, aquí tampoco hay multiplicación. Te recomiendo seguir avanzándolo con sumas y restas para ver qué pasa, ¿ya? Si no nos sale con eso, recién optamos por otra cosa. A ver, vamos a probar. Muy bien, rápidamente. Del 1 al 1, como se repite, no avanzó nada, 0. Del 1 al 2 hay 1. Del 2 al 7 hay 5. Del 7 al 21 hay 14. Del 21 al 51, pues hay 30. Profe, no hay nada todavía. Ok, sigue bajando. Aquí hay 1. Aquí hay 4. Aquí hay 9. Y aquí hay 16. Si es que ya tienes buen ojo, yo sé que te has dado cuenta que el número que sigue acá es 25. Abajo. ¿Sabes por qué? Porque los números son cuadrados perfectos. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. Entonces le sigue 5 al cuadrado, 25. Pero si tu ojo tal vez no es tan bueno, tal vez tu fuerte no es matemática, si no te das cuenta, sigue bajando, igual te va a salir. Si es que sigues bajando, aquí me sale más 3, más 5, más 7. Los números impares están avanzando de 2 en 2, ¿ve? Acá avanza 2, aquí avanza 2. Como ya hay dos cosas iguales, aquí también debe ser más 2, entonces aquí sería más 9, entonces aquí sería 16 más 9, aquí sería 25. Y así subimos, pues, ¿no? Hasta lograr lo que nos piden. 30 más 25, ¿qué me va a salir aquí? 55. ¿Qué me va a salir aquí? 51 más 55, aquí me va a salir 106. Muy bien, ¿qué alternativas la hay? Así de simple. Siguiente pregunta.
Segundo examen se prueba el ciclo B 2019. También, mira, mira. A ver. 10, 5, 1, 9, 40. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Confía en mí, ¿ah? ¿Eh? Confía en mí. Inténtalo con el caminito que te estoy diciendo. El caminito es la vieja confiable, la incondicional, la que nunca te va a fallar, en serio. Es lo más común que aparece en un ejercicio. Por eso siempre pido a mis alumnos que sea lo primero que deben intentar, ¿ok? Del 10 al 5 ha disminuido, por eso hay un menos 5. Del 5 al 1 también ha disminuido, menos 4. Del 1 al 9 ha aumentado, 8 positivo. Ya se sobreentiende más 8, ¿no? Del 9 al 40, 31. Sigues bajando. Del menos 5 al menos 4, tengan mucho cuidado. Algunos piensan que es menos 1, no. Del menos 5 al menos 4 hay un más 1. Ha aumentado acá más 1, ¿ah? Del menos 4 al 8, te cuento, hay un más 12. Profesor, no le creo, sí. Menos 4 más 12 me sale el 8. A ver, 8 para llegar al 31, ¿cuánto se me saldría aquí? A ver, dígame. Más 23. 8 más 23, 31. Y si tienes buen ojo, la solución ya está en nuestras manos. ¿Por qué? Porque del 1 al 12 hay 11. Del 12 al 23 también hay 11. Ya está, pues de 11 en 11. Quiere decir que aquí también debe ser 11. Entonces aquí sería 23 más 11, que me va a salir aquí entonces 34. Entonces, ¿qué sería aquí? 31 más 34, ¿qué me saldría? 65. 40 más 65, ¿qué me va a salir entonces? 105. ¿Qué alternativa? La E. Así son las preguntas de sucesiones. Hay muchas preguntas que son muy, muy sencillas. Las tres preguntas que acabamos de resolver, las tres, son de exámenes de la UNEVAL. Pero sigamos, vamos a ver. Ahora, quiero que intentemos lo siguiente. Antes de que yo resuelva un ejercicio, cuando estoy a punto de resolverlo, quiero que le pongas pausa al video y quiero que tú lo intentes. ¿Estamos de acuerdo? Luego de que ya te ha salido, vamos a comparar el resultado. Eso deseo que hagas en cada uno de los ejercicios. ¿Estamos bien? Muy bien. A ver, primera pregunta. No olvides hacer lo que te dije, ¿ah? Muy bien. Ahora sí mi turno y vamos a comparar si nos ha salido o no lo mismo. 3, 5, 13, 49. A ver. Profe, siempre se aplica esa técnica, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Del 3 al 5, ¿cuánto habría? Dígame, ayúdeme. A ver, del 3 al 5 habría 2. Del 5 al 13 habría 8. Del 13 al 49, ¿cuánto tendríamos? Ayúdame, 36. Aquí viene nuestro primer problema. Del 2 al 8 habría más 6. Del 8 al 36 habría 28. Y nuestra sucesión estaría mal porque no habría una regla de formación. Ah, profe, del 2 al 8 por 4, tal vez, pero del 8 al 36 no podría. Te comento lo siguiente. Este ejercicio ya se puso un poco más interesante, un poquito más elegante. ¿Sabes por qué? Porque a esto se llama una sucesión combinada. ¿Por qué, profesor, una sucesión combinada? Quiero que mires. Del 3 al 5, mira cómo voy a llegar, ¿ah? Por 2, menos 1. Profesor, no entendí. 3 por 2, 6. Menos 1, 5. Mira del 5 al 13, ¿ah? Por 3, menos 2. Profesor, no entendí. 5 por 3, 15. Menos 2, 13. Del 13 al 49. Por 4, menos 3. 13 por 4, 52. Menos 3, 49. ¿Y se dan cuenta que aquí hay regla de formación? Mira, a ver. Por 2, por 3, por 4. Menos 1, menos 2, menos 3. ¿Qué seguirá acá entonces, chicos? A ver, ayúdame. ¿Qué seguirá acá entonces? Claro, aquí seguiría por 5, menos 4. ¿Estamos de acuerdo, no? Por 2, por 3, por 4, sigue por 5. Menos 1, menos 2, menos 3, sigue menos 4. A ver, ¿qué me va a salir entonces? 49 por 5, 245. Menos 4, 241. ¿Qué alternativa? La E. ¿Se dan cuenta cómo también puede venir un ejercicio? Hay que tener bastante cuidado. Mira, examen CEPREVAL quinto preferencial 2019. Estoy seguro que es un examen que muchos de ustedes estarán apuntando, ¿ya? Muy bien, vamos a ver la siguiente.
Examen de admisión, quinto preferencial 2020. Otra pregunta, mira, ve, examen preferencial es dos, ¿no? De dos años consecutivos, ve. 2, 13, 26, 43, 62, 85. Ya, vamos a ver cómo está aquí. Muy bien. Veamos. Usemos la vieja confiable, lo que te dije, ¿no? Profe, pero puede ser que sea combinado como lo anterior. Claro, podría ser, pero vamos a probar primero. Pues vamos a ver qué nos pasa, ¿ya? Del 2 al 13, ¿cuánto hay del 2 al 13? Ayúdenme, chicos. Más 11, ¿verdad? ¿Sí o no? Ay, más 11. Del 13 al 26, ¿cuánto hay? Más 13. Del 26 al 43, chicos, ayúdenme, por favor. ¿Cuánto habría para llegar desde ahí? Hay 17. Del 43 al 62, ¿me podrían decir cuánto hay? 19. Del 62 al 85, ¿me podrían decir cuánto hay? 23. ¿Ya? Quiero que me preste mucha atención a esta pregunta, porque esta pregunta recuerdo que los alumnos que dieron este examen preferencial, cuando vinieron para darle las claves del examen, varios alumnos me dijeron, se acercaron y me dijeron, profe, el ejercicio estaba mal. No había respuesta, me dijeron. Te voy a decir por qué, mira. Ya. Chévere, ¿no? ¿Me entiendes lo que acabo de colocar, sí o no? Ya. Sigamos bajando, ¿eh? Del 11 al 13, ¿cuánto hay? 2. Del 13 al 17, 4. De aquí hay 2. Aquí hay 4. Esto es una regla de formación. Mira, ve. Más 2, más 4, más 2, más 4. Se repite, ¿sí o no? Entonces aquí sería más 2, más 4, más 2, más 4. Entonces aquí sería más 2. Sería 23 más 2, aquí sería 25. Sería entonces 85 más 25, 110. O problema, si tú miras las alternativas, no hay ninguna alternativa que diga 110. Profe, ¿qué quiere decir eso, profe? ¿Que el ejercicio estaba mal? No. Te cuento, ese 110 que acabas de resolver, como lo hemos hecho ahora que te he guiado, está bien. Pero como no hay esa respuesta, quiere decir que el ejercicio entonces debe estar tomando otra regla de formación. Y te cuento que sí, ¿eh? Mira, ve, cómo el ejercicio sí estaba bien planteado. Porque mira, hay otra respuesta para el mismo ejercicio. Te lo voy a demostrar. Ojo, ceja y pestaña. 11, 13, 17, 29, 23. Si tú tienes buen ojo, díganme, ¿es cierto o no que estos números que están aquí son números conocidos? ¿Lo reconoces o no? Te cuento, los números que están aquí son los famosos números primos. ¿Sabes o no quiénes son los números primos? Claro que sí, pues, ¿no? Los que no tienen ni mitad, ni tercia, ni cuarta, ni nada, ¿no? Los que no se pueden dividir, solamente se dividen entre el mismo número y la unidad. Mira, ve, avanzan sucesivamente. 11, 13, 17, 29, 23. Todos son los números primos consecutivamente. A ver, ¿quién es el siguiente primo que le sigue? A ver, 23. 24 no puede ser, 25 tampoco, 26 tampoco, 27 tampoco, 28 tampoco, 29. El siguiente primo es 29. ¿Por qué, profesor, el siguiente primo es 29? Porque 29 es el otro número que no tiene ni mitad, ni tercia, ni nada, ¿no? Solo se divide entre el mismo número y la unidad. Ah, ya, entonces serían los números primos, sucesivamente. A ver, ¿quién sería el otro primo que le siga 29, por ejemplo? 30, ¿no? El 31 sería el otro primo, ¿no? Ya, pero bueno, probemos. 85 más 29, ¿qué nos saldría? 114. Ahora sí, y les pregunto, ¿hay alternativa? Claro que sí hay alternativa, la C. Mira, se puso un poco más interesante ese ejercicio, ¿ya? Las cinco primeras preguntas que acabamos de resolver son de exámenes de la Uneval. O sea, son exámenes preuniversitarios, ya, ¿no? De exámenes preuniversitarios, de ese nivel está por ahí. Muy bien, la sexta pregunta sí, es una muy conocida, que vino uno parecido a un examen de CEPRE, pero aquí lo estoy poniendo un poquito más elegante para que sea más explicativo esta partecita, ¿ya? ¿Cuál es el número que sigue? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Te cuento lo siguiente, para no perder el tiempo. Si tú haces aquí el caminito, todo el caminito para ver quién sigue, te cuento, no hay regla de formación. Vas a seguir bajando, buscando y no te va a salir regla de formación. Profe, tal vez será como los otros, los números primos o algo. Te cuento que no sale nada de regla de formación. Esta sucesión que está aquí es una sucesión muy conocida. Es una sucesión notable. Para ser más exactos, en RM es la sucesión más popular que hay.
Es la famosa, a ver, te lo voy a nombrar a ver si te acuerdas. Es la famosa sucesión de, a ver, ojalá que te acuerdes. Es la famosa sucesión de Fibonacci. ¿Te ubicas o no Fibonacci? Un matemático italiano, Fibonacci. A ver, ¿qué decía Fibonacci? Fibonacci decía o daba esta regla, la sucesión. Mira, mira, te explico la regla que daba Fibonacci. Decía, el número que sigue es la suma de los dos números anteriores. Profesor, no entendí. Mira, si yo sumo estos dos que están aquí juntos, 1 más 1, si lo sumo, ¿qué me sale? 2. Suma estos dos de acá, ve, 1 más 2 que están juntos, ¿qué me sale? 3. Suma 2 más 3, 5. 3 más 5, 8. 5 más 8, 13. 8 más 13, 21. ¿Te das cuenta? Esto es la sucesión de Fibonacci. O sea que el número que le sigue es la suma de los dos números anteriores. Quiere decir que si yo sumo 13 y 21, me debe salir el número que corresponde aquí. A ver, suma conmigo. 13 más 21, ¿qué me saldría aquí entonces, chicos? 34. ¿Qué alternativa? La C. Nada más. Así de simple. No te vas a olvidar de estos numeritos, ¿eh? Lo vas a ver en un ejercicio de la tarea, o creo que en dos todavía, y más algunos problemitas más adelante, ¿ya? Siguiente pregunta. Examen de admisión modalidades 2020. Esto está fresquito, te cuento. Esta pregunta vino, si más no me equivoco, en la primera semana de marzo, que fue el examen de modalidades. Fue la primera semana, o si más no me equivoco, la segunda semana de marzo ha sido este examen en la UNEVAL. ¿Ya? A ver, ayúdame. Simple, ¿eh? Calcule X más Y de esta sucesión. Te cuento, si lo haces uno por uno, no va a ser muy vistoso el ejercicio. A esto se llaman las sucesiones alternadas, o que también se conoce con la técnica del sapito. Profe, ¿cómo es la técnica del sapito? Mira, cuando lo haces intercalado, del 2 al 5, del 5 al 9, del 9 al 14, entonces del 14 llevo al X. A ver, vamos a ver qué nos sale, ¿ya? Del 2 al 5 hay más 3, del 5 al 9 hay más 4, del 9 al 14 hay más 5. Uy, avanzan de uno en uno, ve. 3, 4, 5. ¿Qué seguiría acá entonces? Claro, 6. 14 más 6, X valdría 20. De la misma manera para los otros números. Del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, ¿no? Uy, aunque ni siquiera era necesario ponerlo porque era muy simple, ¿no? Simplemente son los números consecutivos. Mira, ve. 1, a ver, lo pondré mejor así, ya. 1, 2, 3, 4, salto 1. ¿Qué número sería el entonces? Así es. 5. Ya, pues x vale 20, llévale 5. Por lo tanto, ¿cuánto sería mi respuesta entonces, chicos, de x más y? La suma, ¿cuánto sería? 25. ¿Ves? Examen modalidades, ¿ves? Nada complicado ese problemita que estaba ahí, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a ver el siguiente ejercicio. Ayúdame. A ver, segundo examen Ceprevial, ciclo A 2017. Qué chévere, ¿ah? ¿Eh? 15, 25, 5, 45. Se van poniendo interesantes los problemas, ¿ah? ¿Eh? Pero nada del otro mundo, tampoco te cuento. No te olvides de que antes de ver la solución, primero inténtalo tú, por favor, ¿eh? Te estoy viendo, ¿ah? ¿Eh? Te estoy viendo. Del 15 al 25, ¿cuánto hay? 10. Del 25 al 5, ¿cuánto hay? Menos 20. Del 5 al 45, ¿cuánto hay? Más 40. Déjame poner los signos para que lo puedas ver bien. Ya no es necesario, ¿no? Ya se sabe que es más 10, pero lo voy a poner, ¿ya? Más 10, más 40. Te cuento. Si tienes buen ojo, el ejercicio ya está. ¿Sabes por qué? Aquí ya hay una regla de formación. Del 10 al menos 20, ¿sabes cuánto hay? Por negativo 2. Por negativo 2. Profe, no entiendo. Mira, ve. 10 por menos 2 es menos 20. Menos 20 por menos 2 es 40 positivo. A ver, recuerda lo que hiciste en primaria. Más por menos, menos. 10 por 2, 20. Menos por menos, más. 20 por 2, 40. Ya. Y hay dos cosas iguales. O sea, si hay una regla, entonces. Quiere decir que el que sigue aquí también pues será por menos 2. 40 por menos 2, a ver cómo sería. Más por menos, menos. 40 por 2, ¿qué me sale acá? 80, negativo 80.
Mejor dicho, es el doble, ¿no? Solamente y los signos van intercalados nada más. ¿Cuál sería mi respuesta entonces, chicos? 45 menos 80, ¿qué me saldría? Tengan mucho cuidado, no es 35. 45 menos 80 es negativo 35. Mucho cuidado, por favor. ¿Qué alternativa? Negativo 35, la D. Esta pregunta muy bonita, les cuento. Hay el término que sigue. Un noveno, 4, 3 séptimos, 3 medios, 1. Ahora, ¿cómo se trabaja cuando son fracciones? No hay ningún problema. Yo recomiendo lo siguiente, ve. A veces es bueno a todos poner el mismo denominador, homogenizar, ¿no? Es una gran recomendación. Pero si no te sale homogenizando, pues buscar otra regla de formación. Va a ser un poco difícil homogenizar ya que son primos entre sí el 9, el 7 y el 12. Va a ser un poco bravo. Mira lo que voy a hacer, ¿eh? Ojos y pestañas lo que voy a hacer. Al primero no lo voy a tocar. Sigue siendo un noveno. No lo toco. Él también baja igual, 3 séptimos. Él también baja igual, 3 medios. ¿Me dejo entender? Ya. Pero aquí es donde viene lo chévere. ¿Qué numerito tenemos ahí? Tenemos el 4, ¿sí o no? Ya, muy bien. Mira lo que vamos a hacer, ¿eh? Una pregunta. ¿Es cierto o no que este 4 que está aquí es lo mismo que decir 8 entre 2? Pero, profe, no, ahí debe estar 4. Sigue estando el 4, porque el 4 es 8 entre 2. Ya, ahorita vas a entenderme por qué, ¿ya? ¿Qué numerito está aquí, chicos? Ahí está el 1, ¿sí o no? Qué chévere, el 1, mira. A ver, ¿qué podríamos ver ahora ahí con el 1, ¿no? Aquí también había algo más que me estaba olvidando un ratito. Discúlpenme. Acá está el 3 medios, ¿no? Una pregunta, ¿es cierto o no que el 3 medios es lo mismo que decir 6 cuartos? Él es él. ¿Por qué, profesor, 6 cuartos? Claro, si yo le saco mitad y mitad, mitad de 6, 3, mitad de 4, 2. ¿Esto es lo mismo que eso? Ah, ya. ¿Y es cierto o no que el 1 es 5 entre 5? ¿Sabes por qué lo acomodé de esa manera? Quiero que mires esta regla de formación que hay. Avanza en zigzag. Mira, empecemos. 1. Mira, cómo en zigzag. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué seguiría acá abajo entonces? 6. Y mira los otros números. Mira el otro número. 9. 9, 8, 7, 6, 5. ¿Qué seguiría acá? 4. Quiere decir que mi respuesta sería 4 sextos. Pero como 4 sextos se puede simplificar, le sacas mitad aquí y mitad aquí. ¿Qué me queda si le saco mitad y mitad? Mi respuesta, ¿cuál sería entonces? Sería 2 tercios. ¿Qué alternativa es 2 tercios? La E. ¿Ya? Nada del otro mundo. Veamos, que nos gane el tiempo. Ayúdame. Calcular el valor de X, pero ahora X está en el medio, ya no está al final. No hay ningún problema. Vamos, ayúdame. Vamos a ver igual cómo está avanzando. Luego vamos a completar ese valor, ¿no? Con todo lo que tenemos. ¿Cuánto hay del 25 al 121? ¿Me podrían ayudar o no? Ya, hay 96. Más 96. Del 121 al 69, ¿cuánto hay? 48. De aquí no sé. De aquí tampoco no sé. Pero de aquí sí sé. Del 205 al 211, ¿cuánto hay? Más 6. Necesito que tengas buen ojo. ¿Es cierto o no que del 96 al 48 yo lo podría poner entre 2? ¿La mitad? Como esta es una pista que es entre 2, vamos a suponer que aquí también sea entre 2, aquí también entre 2, aquí también entre 2. Si es que cumple todos los números, está bien. A ver, vamos a poner ya que también sea entre 2. Vamos a probar ya entre 2. Entre 2. Mira, yo lo estoy poniendo, ¿ya? Si no me sale así, probaremos restando o algo así. 48 entre 2, aquí sería 24. 24 entre 2, ¿qué sería aquí? 12. 12 entre 2, ¡uy! Sí sale 6. Quiere decir que sí está bien. Ya pues, entonces, ¿cómo sería mi respuesta? 25 más 96, 121. Más 48, 169. Más 24, X. Más... Entonces sería, perdón, 169 más 24 me va a salir el valor de X. ¿Cuánto valdría X entonces? Ayúdenme, por favor. 169 más 24 me saldría 193. Vamos a ver si cumple. 193 más 12,
si sale 205 y cumple todo. Ya, pues, ¿qué valor toma X? 193. Examen de selección general, o sea, el examen de admisión general, ¿ah? 2019-1. Y hemos visto las sucesiones numéricas. Ahora vamos a ver las sucesiones literales. Cuando te dan así, te recomiendo lo siguiente. Vamos a ver cómo está avanzando esta partecita, ¿ya? Vamos a ver cómo está avanzando esta partecita. A ver, ayúdenme ahí, por favor, ¿sí? Ayúdenme, ¿cómo está avanzando esta partecita? De la B a la D. ¿Qué letras hay de la B a la D? La C. B, C, D. De la D a la G, D. E, F, G. De la G a la K, G, H, I, J, K. De la K a la U, K, L, M, N, Ñ, O. Uy, 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 mira, a ver. Una letra, dos letras, tres letras, cuatro letras. Quiere decir que aquí tendrían que ser cinco letras, ¿no? O, ¿qué sería acá? O, P, Q, R, S, T. Uy, cuidado que me pase. Tienen que ser cuatro, cinco letras. Ya está. P, Q, R, S, T. ¿Qué sería acá entonces? La U. Muy bien. Así de simple, ¿ve? Así se trabaja cuando son sucesiones literales. Vamos a ver, ¿ah? Profe, ¿siempre se trabaja así en esa secuencia, no? Quiero que mires estas dos preguntas. Una vino en el examen CEPREVAL 2019A, el otro vino en el examen CEPREVAL 2017C. Se parecen mucho, la solución se parece bastante, pero mira cómo es lo curioso que a veces se repite la misma pregunta. Mira, J-I-N-M-Q-P-U, a ver, ¿qué regla habrá? Mira la regla que observé. Mira la regla que observé. I con J son dos letras sucesivas, solamente que está el inverso. I, J. ¿Me dejó entender, no? Aquí también hay otras dos que están juntas, ve. M, N. Aquí también hay otras dos que están juntas. P, Q. Entonces, ¿qué regla de formación hay? Hay esta regla de formación. A ver, vamos a ver la abecedaria. I, J. ¿Qué letra sigue después del I, J? Sigue esto. K, L. Y luego vuelvo aquí, ve. M, N, ¿qué sigue? Ñ, O, luego sigue P, Q. ¿Te diste cuenta o no de la regla de formación? Mira, mira, avanza así, luego salto dos letras y continúa otra vez así. Salto dos letras y continúa así. I, J, K, L, M, N, Ñ, O, luego sigue P, Q, salto dos letras, R, S, ¿qué seguiría entonces aquí? T, U. ¿Me dejo entender? Ahora salto dos letras. T, U. V, W. ¿Qué seguiría aquí? X, Y. Y aquí están entonces las tres letras que seguirían. T, Y, X. ¿Qué alternativa? La E. Ya está. Te cuento. ¿Por qué lo puse con esta? Se parece bastante la solución aquí, solo que en este caso ya no es de dos letras, sino ahora es de tres. Mira, muy parecido, mira, mira. G, H, I. Acá hay tres que están juntas, ¿ve? G, H, I. ¿Qué le sigue? J. Luego saltas la J y vuelves acá, ¿ve? J, K, L, M. Salto la N, salto una letra, sigue acá. Ñ, O, P. ¿Te das cuenta o no? Saltando una letra nada más. G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P. Salto una letra, salto Q. ¿Qué seguiría entonces? Ñ, O, P, Q. Salto una letra, de derecha a izquierda. R, S, T. Mi respuesta entonces sería T, S, R. ¿Qué alternativa? La E. Así de simple. Vamos a ver por aquí. Esto es muy bonito, este ejercicio. Si lo intentas igual que los anteriores, de cuánto en cuánto se salta, no vas a encontrar regla de formación. Solamente te voy a ver lo siguiente. La B en el abecedario es la segunda letra, la letra número 2. La C en el abecedario es la letra 3. La E en el abecedario es la quinta letra. La G es la séptima letra. ¿Ya? Y la K es la decimoprimera letra. O sea, la letra número 11. Y te cuento lo siguiente. Los lugares de las letras son números conocidos.
Si no te acuerdas, hace rato vimos uno parecido. Este de acá son los famosos números, no es Fibonacci, ¿eh? Son los números primos. Son uno de los números primos. Claro, números primos. 2, 3, 5, 7, 11. A ver, ¿qué número primo le sigue al 11? El 12, ¿no? El 13. Ah, ya. Entonces aquí sería 13. Ahora mi respuesta sería, ¿qué letra ocupa el lugar 13? Claro, la letra M. La letra M. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Qué alternativa? La A. Atento a lo siguiente. Profe, ¿siempre el ejercicio sale usando el abecedario? Te cuento que no siempre. La secuencia del abecedario. Hay veces que sale que las letras son, atento, escucha bien esto, iniciales de palabras conocidas que forman una sucesión. Te explico. D, R, M, F. Do, Re, Mi, Fa. ¿Qué sigue? Sol. La hermosa Sol. Ese sigue acá entonces. ¿Te diste cuenta o no? O sea, lo que te puse aquí son ¿qué? ¿Te diste cuenta o no? Las notas musicales. El orden de las notas musicales. Do, Re, Mi, Fa, Sol. ¿Estamos de acuerdo? Claro, a ver, ¿qué más puede ser? Puede ser los días de la semana, los meses del año y todo eso. Pero deben ser palabras que me formen una sucesión. No va a ser cualquier palabra que se te venga a la mente. No vas a decir Diego, Rodrigo, Mauricio, Fabricio. No, porque nombres no hay una sucesión, ¿sí o no? Deben ser palabras conocidas, ¿ah? Mira la siguiente, MVTM. Muchos alumnos me dicen, ah, profe, puede ser miércoles, viernes. Pero esta T lo malogra porque en la T no hay ninguna en el abecedario. Profe, en inglés, ah, quién sabe, podría ser, ¿ah? Pero esto es más fácil de lo que crees. Rapidito te ayudo. Es el orden de los planetas. Mercurio, Venus, Tierra, Marte. ¿Qué sigue? Júpiter. La J. A ver, mírala de abajo. U, T, C, S, N. Este sí es más fácil, ¿no? Son las iniciales de los números impares. 1, 3, 5, 7, 9. ¿Quién es el otro impar? 11. Ah, pero no vayas a cometer la burrada. Ah, profe, la respuesta es 11. No, no, no. Es la letra, pues. ¿Con qué letra está empezando? Entonces, mi respuesta sería la O. Muy bien, chicos. En esto de sucesiones hay un montón de tipos de ejercicios para ver. Hay un montón, en serio, en el examen de admisión. Es un tema muy, muy popular. Sé que he avanzado varios ejercicios con la finalidad que en verdad puedas ir practicando y puedas ir dominando este tema. ¿Ya? Ya te voy a mostrar lo que es la hojita de la tarea, de los problemitas, para que lo puedas trabajar en casita. No se olviden que cuando me presentan la tarea, se manda la tarea y también la clase, estos ejemplos de la clase en su cuaderno. Muy bien, chicos, cuídense mucho. Les deseo lo mejor.